estamos en el año santo de la misericordia y el Papa Francisco nos invitó al mundo entero a vivir el año de la misericordia. Y eso se lo agradecemos, ¿no?, a él, porque él es el gran puente que tenemos nosotros, ¿no? Es la máxima autoridad de nuestra fe en la tierra. Que Dios lo acompañe, que tenga siempre la sabiduría, la sensibilidad, muy especialmente al mundo del dolor. El Papa siempre está muy preocupado del mundo del dolor y no solamente lo dice, lo vive, lo expresa él mismo. Encuentro que es lo más cercano a nosotros. Nosotros podemos llegar y conversar con él y nos va a entender inmediatamente. Encuentro que ha sido una maravilla. Dios lo ha mandado para solucionar tanto problema político, económico y social. Abogar más por la paz en el mundo, por una mejor, intervenir a través de los gobiernos para dar una mejor calidad de vida a las personas. Que ele continuasse nessa pregação dele de união dos povos, de união das religiões, de aceitação das religiões, de aceitação de sexo, de raça. Le pedimos eso al Santo Padre para que nos una a todas las familias y pida mucho por todos los inmigrantes de por acá, de Canadá y Estados Unidos. Que abogue mucho por nosotros, por mis paisanos, por las familias de México, por los que incluso estamos fuera de México, como nuestro caso, los que estamos en el extranjero, no nomás en Canadá, en diferentes países, que somos bastante los mexicanos, que abogue por ellos, porque al final de cuentas todos seguimos siendo una comunidad. Hay mucha gente que estamos aquí en Estados Unidos y mucha gente no tiene papeles, y abogara por esa gente que tanto sufre aquí. Es importante que él también insista en la importancia de una reforma migratoria integral, sabiendo que, pues, que ambos países, México y Estados Unidos, están unidos por siempre como países vecinos, y pues es importante que insista en un alivio a los indocumentados, que realmente favorecen a la economía de Estados Unidos.